pasó el megatest. Estuvimos unas cuantas horas acá tocando, estamos todos con la cabeza quemada. Porque suena fuerte el equipo. Bueno, antes de empezar a hablar sobre los pedales y sobre lo que nos dejó, digamos, todo esto, algunas conclusiones y algunas dudas, lo primero que voy a hacer es entregarle a cada uno de los jurados algunos pedales que ellos eligieron para sí mismos. Entonces voy a empezar con el señor Pablo Mondello. El señor Pablo Mondello eligió el Retrohead Toxic Fuzz, se lo entrego. Gracias. Y eligió el MAB de Plexbox. Lo abrimos para que la gente se... Las dos están. Mirá lo que se ha hecho. De carácter internacional. Ah, qué capo. Sigo con el señor Pablo Guyot. El señor Pablo Guyot se eligió el Sweet Noise, que no me acuerdo la marca, el Lady. Claro, me gustó la chica. Este que tiene el claro. Está buenísimo, la verdad, tiene un fuzz que me gustó. Y se eligió el Dogma, el Geek FX Dogma. Para quitar mi memoria y acordarme de qué quiere decir cada qué tiene cada pedilla. En el manual está. Manual está, perfecto. Bueno, muy lindo, me gustó mucho. Y ahora vamos con el angurriento Richard Coleman. Yo tengo que elegir todavía. El angurriento Richard Coleman se va a llevar 4, de cual le va a tener que devolver alguno. Sí. Bueno, el Mantis Audio Overdrive. Porque hay algo que vale la pena aclarar. También todos nosotros como guitarristas tenemos nuestro instrumento y nuestro set. Claro. Y hay muchos pedales de los que probé que me dieron ganas de probarlos en mi set, a ver cómo funcionarían. Más de esta cosa cruda de hoy. Claro. Y entonces, bueno, este es uno de los pedales, mira qué bonito que es. Que los cuatro que te voy a llegar. Sí, voy a elegir, no me voy a quedar con los cuatro. Este es el Mantis. Muy lindo. Espectacular. Otro que elegiste también, el Buffalo Audio 66. Está bueno, me gusta, ese me gusta. La película está buenísima, Buffalo 66. Ah, ese no lo vi. Sí. También se eligió el Plugged Green Box. Ese. Muy lindo. Y este anda ese muy, es, muy bien. Ese es uno de los que hubo pelea acá, por cierto. Sí, hubo salida. Y después se eligió también el otro geek, el Disturb, este pedal negro y misterioso. Por eso. Que te vas a tener que poner a investigar. Ahí tenés el manual, divertido. Provoca disturbios. Me siento, ¿cómo se llama? Sorpresa y media, ¿te acordás? Bueno, listo. Vamos con la charla que yo quería tener. ¿Qué impresión les dejó a cada uno haber probado 21 pedales fabricados en Argentina? De gente que... Esto quiero dejar claro. Toda la gente que mandó los pedales está convencida de que su pedal es buenísimo. Porque sabía dónde lo estaban mandando. Lo estaban mandando a la boca del lobo. Entonces, acá algunos recibieron mejores calificaciones que otros. ¿Y cuál es el panorama general que ustedes vieron acá? Yo te digo, honestamente, el nivel es alto. Está bueno en general. Uno, lo que pasa es que tiene una exigencia y un vicio en un punto en que, digamos... No somos cualquiera, no somos gente que está tocando en su casa tranquila, sino que tenemos un montón de previsiones sobre lo que puede pasar con un pedal que por ahí otra gente no tiene. Me parece que, sin embargo, hay algunas cosas que son un poco inexplicables en cuanto a la resolución de algunos controles de los pedales específicamente. Bueno, el tema más común fue el asunto del tono. En el 70-80%, ¿no? Uh-huh. El tono siempre tiene un high arriba que casi no lo puedes bajar hasta que desaparece y queda remudo el equipo, el pedal, ¿no? Se pone oscuro. Si no, avisa apenas cuando aparece allá arriba. No hay, todos los medios, queda como una cosa allá arriba, unos graves acá y el medio es lo que te baja el tono casi siempre. Los que nos gustaron más no pasaba eso o tenían algo original, ¿no? Claro, exactamente. Cabe la posibilidad, lo discutimos en algún momento, pero lo vuelvo a plantear, de que algunos fabricantes estén utilizando para ecualizar sus pedales equipos más acotados a nivel sonoro, podríamos decir. Y a mí me parece una explicación que me parece lógica. Sí. Yo creo que aunque usaran un pequeño Fender, un pequeño Marshallito, ya estarían más cerca de lo... Por ahí lo usan, digo. Pero he visto gente, ¿no? De los especialmente pedales, hasta luthiers que usan unos equipos para probar la guitarra. Claro. Que yo no lo podés creer. Es que es la única... A veces lo hacen como a propósito, pero en realidad, cuando lo pones en un equipo que tiene el rango más grande y todo, aparece
clarísimo todo lo que... Yo apenas lo ponés y decís, uy, esa no la puedo usar. Ah. Así, no es que tiene algo malo, lo usaría. No, muchos no lo usaría, la verdad. Aunque están bien, pero... Pero bueno, es lo mismo que monitorear una mezcla, una grabación. Claro, sí. O sea, hay un punto que si no tenés una respuesta del parlante, o sea, honesta, que sepa lo que está pasando, no podés saber la calidad del sonido. Sin embargo, bueno, esta es una explicación que se nos ocurrió, que es algo que puede ser que esté pasando. Sí, una buena la manera otra, de hacerlo sí. También es tener el pedal, tener algún pedal bueno y comparar tu pedal con uno bueno del claro. mismo estilo en un equipo que más o menos te des cuenta de la diferencia. Claro, pero con esto creo que sería una buena manera de decir, este no anda, a ver, le cambio. Pero vos sabés una cosa, yo me tomé la libertad, como yo no opiné en el test ni toqué, como habrán visto, esto es una cosa que depende pura y exclusivamente de nuestro jurado de estrellas. yo en casa probé todos los pedales. El tema está que en casa, obviamente, puedo probar un volumen. Claro. Bueno, y muchos pedales que acá los prendí y dije, ¿qué pasó acá? En mi casa me encantaron. Claro. Despacito, estaban bien. De hecho, muchos pedales me sonaban re parecidos uno al otro y después acá sonaban totalmente distintos. A lo que voy, que en un contexto hogareño, en un contexto de bajo volumen, en un contexto, podríamos decir, de laboratorio, uh-huh. en el taller donde estás armando el pedal, probás a cierto volumen y cuando vas en vivo y pones este Marshall a los gomazos, como hicimos ahora, saltan todos los defectos. Es una especie de magnificador de defectos y de virtudes. Claro, por eso a mí me parece importante que para probar los pedales lo pruebe alguien que toca en escenarios. También. No la me sacaste la frase de la boca. Porque ahí, ahí eso. Sí. Claro, es muy importante que... una canción, te diste cuenta, sí. En la entrada, ¿qué pasa? Claro, es muy importante que el diseñador, el ingeniero, el electrónico que esté trabajando en los pedales, que trabaje con un músico cerca, que tenga la oportunidad de probar en escenario los pedales y bancársela. Sí. O sea, claro, pero acá tengo que ser un poquito duro y crudo. Yo siento como que, y esto no es con ánimo de, digamos, de nada, de desmerecer a nadie, pero yo veo que hay muchos fabricantes de pedales que tienen amigos que tocan bárbaro, ¿no? Y sí, a mí me ayudó a desarrollar el pedal tal tipo. Y el tipo toca bárbaro, toca en la casa. Claro. ¿Entendés? O es un shredder que toca los gomazos, buenísimo tema de Petrucci, los gomazos, pero el tono pasa por otro lado. Y he escuchado algunos pedales que escuchamos hoy que tienen ese problema. Evidentemente son pedales que están diseñados para tocar en tu casa de cierta manera, y cuando los pones en un contexto, ya te digo, de volumen y de que se busca otro tipo de cosas, una apertura del acorde, viste, que definición, que el tono no te hiera en ciertos puntos, eso no pasa. Entonces yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a los fabricantes, no sé qué pensarán ustedes, es que traten de hacer llegar sus pedales a los profesionales, no al tipo que toca más rápido, no al tipo que sabe más escalas, al tipo que se para en lugares más grandes y tiene buen sonido, y que tiene un sonido y que sabe manejar su instrumento, que eso no necesariamente tiene que ser un velocista o un lo que sea, no sé. Y acá quedó totalmente demostrado, acá los pedales hoy los probamos con acordes, con un par de tricitos, nadie se puso a hacer cosas fuera de lo común y saltan los efectos al toque. No sé qué piensan ustedes. Tienen un acorde común, ¿no? Un sol mayor te agunda todo inmediatamente. Sí, totalmente. Yo me iba a poner a hacer así como un real, pero dije mejor no. No se va a entender nada. ¿Qué consejo le darían ustedes a un tipo que está fabricando pedales, a uno de los que están fabricando acá? Arranquemos con el que, no vamos a decir cuál porque aparte no lo sabemos, pero poner el tipo que hizo el peor pedal, o el menos mejor, para no ser malo, al tipo que hizo el menos mejor pedal que probamos hoy, ¿cómo lo guiarían ustedes como para que vaya para arriba? Hay que ver si hizo muchos pedales o es el primero que está intentando encarar, eso por un lado, posiblemente con el tiempo mejore el... Pero también lo de tener por lo menos un par de pedales de buen nivel, estándar, pero de buen nivel, que compares y te des cuenta, cuando cambias de uno al otro, te das cuenta, uy, todos estos medios desaparecieron. Ah. Como cuando, viste, que comparás uno con otro, es la única manera. Decís, entonces, pues, no sé, los tipos sabrán si tendrán que cambiar algunos valores en los, no sé, en los capacitores, no tengo idea de qué estoy hablando, sí. Pero digamos, si tienen que cambiar un elemento para que, probando ahí, a ver, así suena con más medios, así con menos, o cambiar los filtros a la altura que filtran o que agregan agudos. Siempre es muy arriba y todos los medios
desaparecen en muchos de los pedales. ¿Y podemos sacar alguna conclusión? Hay una cosa que yo quería comentar. Sí. Es como todo, ¿no? Más que esto de poner un pedal de calidad al lado. Y no importa, que no es con la intención de copiar ese pedal. No. Simplemente entender qué es lo que hace que ese pedal sea un clásico, especialmente. O sea, pedales que hace años que están funcionando y son como paradigmas de efectos. Por ejemplo, hay un overdrive clásico, hay dos distorsiones clásicas. Y por otro lado, que no se busque ser revolucionario con un control que no tiene ese otro pedal, inventando un control que no se sabe bien cuál es la consecuencia y cuál va a ser el uso práctico, más que de ser algo novedoso. Uy, mira qué loco, ¿viste? Tiene un feedback, este anda solo. Y bueno, qué divertido, pero estás poniendo un montón de fichas en algo que realmente no. Primero hay que buscar algo que ande bien y que sea clásico, y después te pones a revolver un poco los circuitos a ver qué pasa, desde mi punto de vista. Porque somos pocos acá también, ¿no? Hay oportunidad de... O sea, hay que generar una industria pequeña, digamos, con todos estos artefactos, ¿viste? Y para que sea competitivo a nivel internacional, a mí me parece que se puede hacer. Y sí, yo he visto en algunas zonas como los equipos de guitarra, y en eso comparado con los años que ya, hace 20 años que yo tocaba, que no tenías la información de internet, que no tenías nada para ver. ¿Sabes lo que eran los equipos? O sea, el mejor estaba bien por la época, pero ahora hay equipos que están. Podés ponerlos al lado de cualquier equipo bueno de afuera y algunos le rompen el culo a los de afuera, ¿no? A los de hoy de afuera, por ejemplo, ¿no? A este Marshall 67 es difícil. Claro, bueno. Pero eso avanzaron muchísimo. Lo mismo pienso que algunos de los pedales, los tipos de los pedales puede pasar lo mismo. Sería como para mí como dos etapas, ¿no? Me parece que una que decía Pablo, cuando comparar con uno más o menos de la onda y de calidad es una primera etapa para ver qué tan lejos o tan cerca estás, y después la segunda etapa es darle un músico de escenario. Sí, y él te va a decir más o menos, te va a dar una... También la otra es el gusto del fabricante también, ¿no? Sí. Y el oído también, ¿viste? Porque es cuestión de... No es cuestión de poner un elemento al lado de otro y decir, armé un fuzz. Es después escucharlo y decir, suena como el orto, no me sirve, este fuzz. Pero es ¿no? fuzz. Sí. Porque sea un fuzz, pero si suena mal, tenés que fijarte cómo... Igual debe haber para... No digo que copien, quiero decir, para copiar y después si querés variar algo, para algunos... Sí, pero no están todos los circuitos escondidos. Tengo creemos, entendido que la copia o reproducir un plano no tiene nada que ver. Claro, por acá está el ingeniero Furcade, que si me está por ahí, no sé si me está escuchando, me gustaría que venga para acá. ¿Está por ahí, ingeniero? A ver, llámalo, Pablo. Ahí está. Ahí se paró. Quiero que participe de la charla porque es interesante. Le vamos a hacer una pregunta ahora con respecto al tema de la construcción de este baile. Ingeniero, por favor. Sí, claro. No, porque recién me cagaron a pedo. Entrá, salí, me trataron medio mal, me fui a la mierda. ¿Viste? Me no me gusta sobrar, ¿viste? No me gusta echar las pelotas a nadie. La verdad te lo han quitado. Te necesitaba. No, la voy a cobrar, no me voy a cobrar. Sería como un ejemplo de... Claro, estábamos hablando del tema de que notamos que muchos pedales tienen el defecto de que no están, a veces hablamos, no están bien ajustados. Que los tonos, si ven en el circuito, por ahí, en el plano, dice que es así, creo que le falta el ajuste fino, ¿no es cierto? Hablábamos también de poner, para los pedales, ponerle un pedal bueno, conocido al lado, que tenga que ver el sentido, para comparar, por lo menos, para darte cuenta, estoy en... muy lejos, porque el defecto que vimos muchos pedales que toda la parte de filtraje o de actualización, siempre hay unos highs arriba que insacables, cuando lo sacás desaparece el pedal. Y queremos que en algunos los que nos gustaron, solo que no pasaba eso. Queremos que nos des vos tu punto de vista, desde el punto de vista de la persona que sabe electrónica, de cuál es el paso que tenés que hacer para ajustar un pedal una vez que hiciste el circuito. Ponete que yo me bajo el circuito del Fuzz Phase, lo copio como está en internet, lo armo, pero no me suena. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que hay una combinación de factores en esto, en los fabricantes en general, digo, de todo. Algunos no son músicos, otros tienen miedo a ponerse en contacto con músicos profesionales, que son los que realmente son los que le van a dar la medida de lo que están haciendo. Son darle un overdrive a alguno de ustedes, que encima son muy accesibles todos, porque yo soy testigo de que todos ustedes son muy accesibles, y decirle, bueno, mirá, probá, me contás qué te parece, y hay que apoyarse en la gente que sabe, y la gente que sabe es la gente que está rodando, es la gente que está en los estudios, la gente que está siempre investigando,
que escucha 50 pedales y que tiene la horma del zapato de cada uno. Esto no sucede por dos cosas, creo. Lo estábamos hablando justamente ahí en el control. En algunos casos porque es un reto darle un pedal a alguien o un equipo a alguien y que esa persona te corrija cuatro cosas, vos tenés que saber cómo corregir. Y es un tema ese, porque a veces puede quedar peor. Sí, obviamente. O sea, si te dice correme el filtro, no sé, medio acá para acá y bajame los agudos y fíjate el gain que no. ¿Y cómo haces? Que pues tenés que modificar el plano que bajaste de internet. Claro, pero en prueba y error sería ahí. No, es saber estudiar electrónica también. Claro. Digamos, porque claro, más allá de eso vos tenés una idea, pero en la mayoría de los casos se puede resolver preguntando, claro, asesorándote y viendo qué se puede hacer. Porque como vimos, los planos tienen poco que ver con el resultado final. El plexi este y la revisión tienen el mismo plan. Claro, sí. Y el plexi este es la gloria y una revisión no tiene ni por empezar. Creo que está ahí quizá. La falla es, me parece, no estar con la gente que sabe, no usted. O sea, vengan al pie. No, lo que vamos a sacar en conclusión, yo creo, como para redondear esta charla, es que en general todo el material que se presentó es un material que se puede usar en vivo. Vos podés salir a tocar con cualquiera de los pedales que trajeron hoy. Algunos gustan más que otros, eso es lógico. Si vos tenés un pedal que tiene un puntaje 8 y otro que tiene un puntaje 6, no significa que sea peor, sino que simplemente a este jurado le gustó más uno que el otro, pero a lo mejor a otra persona le gusta de otra manera. De todas maneras, si yo fabricase pedales y estas tres personas me botan un pedal 8 y otro pedal me lo botan 5, yo voy a tratar de ver qué hizo el de 8, claro, para tratar de ir para ese lado, porque si me pusieron 5 a mí, yo le voy a confiar más en el oído de esta gente que ha grabado algunos de los mejores discos del rock nacional, y que le agradecemos a los tres que estén acá, que nos hayan regalado todo este sábado todo su conocimiento, y realmente es un honor absoluto tenerlos acá. No tengo palabras. No tengo ninguna palabra más para decir. Así simplemente gracias Pablo Mondello, gracias Richard Coleman, gracias Pablo Guyot. Le extiendo las gracias al ingeniero Alejandro Furcade, a la gente que ha trabajado acá, al estudio del fondo, a la gente de APIC que nos ha ayudado en la grabación de acá. Y bueno, nos vemos en el próximo test del Musiquiatra. Gracias.